Hola, ¿qué tal, amigos de Sharktus? Y estamos aquí con nuestro gran amigo Memo Mora. ¿Cómo te fue en el nacional que se jugó aquí en Querétaro? Pues iba todo bien, se acabó el sueño. Yo creo que tercero o cuarto, pero bueno, se intentó. Barrera too strong, ni modo. Muy bien, ¿y qué deck jugaste para este evento? Jugué el nuevo Tenpai Dragons, Tenpanyaki. ¿Con cuántas cartas? Jugué 41. 41. Muy bien, antes de comenzar, ¿sí quieres mandar algunos saludos? Sí, en primera quiero saludar a todo el team de Frockhouse, a Fel en especial, que fue el que me dijo que jugar este deck. Venía jugando Snake toda la temporada. También igual a Chups, que me quedé jugando hasta la noche con él el último día, hasta las 5 de la mañana. Cambié el deck y ya, nadie me ganó, no sé qué pasó. Tenía como una semana y media jugando el deck. Más o menos pues ya sabía casi todas las cosas, pero también durante el transcurso del torneo fue aprendiendo cosas nuevas. Igual quiero agradecer a Lintu, que me tocó el top 32, muchas gracias. Igual a otros amigos, a Citro, a Ramón, que me han prestado cartas para estar jugando, a Rani, a todos los de Frockhouse y a todos los que me mandaron mensajes que lo lograran, muchas gracias. Perfecto, bueno, sin más trabajos, explícanos tu lista. Claro, les enseño el main de lo Tenpai, pues es lo básico, tres verdes. Dos verdes, tres rojos y tres de los blancos. Y de los últimos, el Tenpai Fenrir. La verdad es que esta carta, en todo el torneo, el que me decían, ok, tú empiezas, bajaba Fenrir, sellos, una quick play. Era como si hubiera empezado, él no sabía qué hacer. Entonces me gustó mucho Fenrir, no la había jugado. Es creo que una de las cosas MVPs y esto pues es lo más normal. Este me amó en la ronda que perdí, lo robé en el juego 1, en el juego 2 y en el juego 3, así que si puedo jugar uno lo jugaría, pero traerlo es una super ventaja. Luego, y del otro motor Tenpai, las hand traps son de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y ahorita le enseño lo demás. No jugué Nibiru, no jugué Mourner. ¿Va? ¿Por qué? El Nibiru no quería que me tocara Voiceless, no quería que me tocara Tenpai, verlo y decir, puta, no quiero verlo, entonces preferí jugar más hand traps y poder tener un mejor match. La triple Ogra, la verdad es que me gustó, no estuvo ni bien ni mal, pero en varios matches se rifó. En uno antes del top me hicieron una Selene que se rifó esta. Y creo que la carta que no le gusta a muchos es la Ghostbell. Para mí ha sido una de las MVPs. Si me tocaba Voidless le podía hacer a la Zafira. Igual poder recuperar con la magia continua. Igual en el Tenpai ya me iban a matar y tenía el verde, le hacía Ghostbell. La verdad a mí esta carta me gusta mucho y preferí jugarla en vez de los Nibiru. Y pues esto es lo más estándar, pues te toca Snake Eyes. Sí. Creo que si pudiera, metería otra de estas porque me encantó contra todos los matches. Incluso también esta cubre Ostinato, entonces ya no te gastas esta. Tienes esta Ostinato, bala roja, tiras esta y pasas. Sí. Luego de las magias, jugué un Terraforming. Jugué tres campos. Triple de la Quick Play. Igual de aquí, pues nada que decir, lo más básico. Esta la tienes que jugar porque es como otro campo. Igual para más consistencia jugué triple pot. La verdad siempre había estado jugando pues todo medio foil, pero quise sentir que era jugar las comunes. Me gustó mucho, creo que no le cambiaría nada, igual la pot para consistencia. Y por último jugué las tres gotas, creo que también MVP, siempre que me decían ok, pues tú empieza, ni modo, la seteaba y me ayudaba, si no para romper el campo, era muy buena. Y algo que también no quise jugar yo no jugué Lightning, yo jugué Cosmic. Lightning no sirve, ¿por qué? Porque si te mandan primero es una carta muerta, setear el Cosmic en todos los matches del meta es un super plus. Si te toca Fire King al campo, si te toca Snake Eye al campo o al Poplar Granotro, lo que quieras. Si te toca Voiceless a cualquier continua, si te toca el Mirror al campo. Entonces Cosmic la verdad no lo cambiaría por nada, fue mejor que jugar los Lightnings. Y la Harpies pues una más, igual si voy segundo, Harpies Droplet me dio también bastantillos juegos. Perfecto, muy bien. Continuamos con el Extra Deck, ¿te parece? Sí, del Extra Deck, de los monos 7, jugué el Samurai Destroyer, Rosa, la otra Rosa, el Odais, el que destruye un Matar, no sé cómo se llama, y los dos Synchros.
De este, pues creo que es mandatorio. Creo que de aquí también todo es bastante estándar. Este a mí me gustó jugarlo porque igual jugaba mucho contra Voiceless. Y esto que te puedas quitar al Skull Guardian en la batalla, la verdad te ayuda mucho. Entonces sí lo quise jugar. Y también contra otro juego, poder negar el efecto del mono contra Yuvel también me gustó. Y por último, de los grandotes, jugué dos del Super: una Ruby Rose y el Trident. Les soy sincero, esta la bajé una vez, dos veces. Nunca gané por esto. Gané más porque pegaba todo antes o lo hacía muy grand game. Y este jugué dos porque la verdad, aparte que es muy buena carta, si todo el mundo esperaba que jugaban Kashtira, si me hacían Unicorn, pues ya no podían quitarme este o no podían quitarme este. Entonces por eso decidí jugar un segundo y creo que no me hizo ni falta ningún otro 5. Y de los Links, nada más jugué sellos. También MVP, abrir Fenrir sellos Quick Play o Fenrir sellos Cosmic. Ya casi ganas. De los dos, Hita y Espy. Y de tres, la Promethean. Nunca necesité el combo de Celantis, nunca necesité el otro. ¿Esto por qué? Porque si te hacen... Esto nada lo juego porque si bajan un fuego, un Ash, lo que sea, en el Mirror puedes revivir uno y puedes buscar o hacer, dejarlo en tu campo y hacer el Synchro. Espy, pues a veces haces la Ash y con este brincas a la Espy. Y esta, la verdad, igual hubo dos juegos donde nada más la usé. Hice Hita, reviví, hice este, traje un Tempa y gané por eso. Todo es fuego, entonces no importa lo que te pongas. No necesité lo demás. Y finalizamos con el Psydeck. Y por último, de Psydeck, jugué nada más una Lightning. No me cabía la segunda, pero si me tocaba algo, la verdad, random, Runic o algo así medio... Aquí juegan mucho como Inspector 5-4 sets. No, lo metí nada más por eso. El tercer Cosmic, la verdad, lo metí en muchísimos matches. Lo que me gusta mucho de este deck es que no saben si vas primero o si vas segundo. Entonces eso está muy bien. Luego de las otras magias, metí triple crossout. Triple crossout, ¿por qué? Para el mirror. Simplemente el que tú metas esta carta o para que lo metas con la Dimensional Barrier. Igual yo a veces iba segundo, metía crossout, una barrier y me decían barrera, pues crossout. Y ya con eso lo podía lograr. Esta, pues igual a veces yo decidí ir primero. Si me tocaba voiceless, si me tocaba mirror, lo que sea, pues la barrera te puede dar algo muy bueno. La tercera, Ghostbell, que les dije, yo siempre la metía contra lo demás, contra voiceless. Me encantó jugar 3. Jugué triple Nibiru. No lo quería ver tampoco en el side, pero bueno, la verdad es que si había cosas muy random, Swords o también le metí a veces 2 o los 3 contra Snake. Me gustó mucho. Una Rivalry para el primero. La vi una vez en el top 8 contra Snake. Me hizo efecto del Lash y hice esa cosa, perdió. ¿Por qué no la llevaste de main? La verdad es que el Tempai, lo que pues justo aprendí es que a veces sí necesitas una última carta para poder romper el campo. Hay veces que ya nada más te quedas con el padre y necesitas otra carta. Y la verdad, esto, verlo segundo, pues a lo mejor sí te resolví el juego de setearla y volverla a activar. Pero la verdad preferí meterla en el side y verla seguro cuando iba primero. Solo la vi una vez. Y lo último, tenía dos espacios, metí doble Santa Claus, lo metí por el Fucho y me tocó en una ronda Purely también, si no, no tenía cómo quitármelo. Y fue como lo más, yo sé que a veces iba muchas veces primero, pero si me dejaban ir segundo, era como una negación a los pollitos. Perfecto, pues muchísimas felicidades una vez más por quedar semifinalista en el Nacional, Memo. Antes de finalizar, no sé si quieres decir algunas últimas palabras. No, pues muchas gracias a todos, gracias Chris. La verdad pensé que sí lo podía lograr ahora sí. Ni modo, ya será la siguiente y nos vemos en el Conti. Perfecto, pues muchísimas felicidades y espero te vaya bien en los playoffs. Hasta que dejamos el video, no olviden suscribirse, denle like, compartan con sus amigos y hasta la próxima.